Hermano, tenía mucho que no lo troleaba yo. Ay, tenía pila que no lo troleaba yo. Vamos a cambiar la cámara. ¿Qué tenemos para hoy? Güey, así no. Tranquilo, gente. Una troleadita al año no hace daño. ¿Qué tenemos para hoy? Reclamar la casa, las armas. ¿Qué más? Armas. Tato. O nos fuimos. Armas. Casa. O sea, la primera parada sería Ay, el gobierno. adivinen, adivinen. Güey, pero pausa en el chat. El hueso. Va muy rápido. ¿Por dónde arrancamos? Carro. Alma. Casa. El Gemera no, gente. Ustedes saben que el Gemera no nos lo van a entregar por ahora, por todos estos ratos. Armas. Vamos a empezar por las armas entonces. Vamos a convocar el equipo. No tengo nada, nada. Doña, no llore. Aquí está la radio. Vamos a convocar el equipo. Joe, me copian. ¿Me copian? Nadie me copia, mi gente. Hello. No me copian. Ah, no, mira, sí, hay gente aquí, sí hay gente. Sí hay gente en la radio, sí hay. Yo la vi. Hello. Okay, nada. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hello. ¿Cómo estamos? Seguro. Bien, estamos bien, ¿y usted? Tenemos que hacer una reclamación hoy, ¿o usted la hizo, señorita? Ay, Dios. ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy aquí en el gobierno, ¿eh? Ah, no, pues vamos a ir juntos ya, pero no hay. Okay, va, de camino. Ahí vamos, que estamos salvando el mundo. Ey, me van a atracar ya. Si acelerate, está muerto. Oye, este dice que si acelerate, está muerto. Doña, no llores. Que ahora mismo casi me están atracando. Ay, sí, ¿verdad? Ellos son driver. Ay, ay, ay. Vamos a pinchar. Hermano. Ah, ese es verdad que ellos son driver, que son racing. Pero me van a seguir cayendo atrás. Yo estoy armado, déjame ver. Ah, pero yo estoy armado. Yo lo que tengo que pararme y tirarle un par de pepazos en un sitio, ¿eh? Lo para que ha hecho, bro. ¿A dónde? Guau, yo le voy a tirar su par de pepas. Se voltean, ven aquí. Se apian. Y yo ATC. Ay, yo no tengo bala. Yo no tengo bala, tu madrina. Acelera. Tú no tienes bala. Me pinchan. Corre, corre.
por ti. ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, que yo estoy desarmado! Búsqueme, búsqueme, que me quieren atracar unos tigres. ¿Dónde? Tranquilo, que vamos a salvar el mundo. Vamos a Mongo y yo. Yo estoy para el güey ahora mismo. Info, danos ahí. ¿Dónde? Para 059, para acá abajo, para la playa. Yo me paré de bravucón, de que darle plomo y no tenía bala. Ahí vamos. ¡Vamos de camino! Te dijimos, no, yo no sabía, pero por lo menos me lo logré capaz, brother. Imagínate que yo me hubiese plantado y que encañonarlo. Y esa gente me den plomo. Llegué por el área. Esto está metido. Ey, dale para atrás. Hay un carro negro. Ay, la policía me está cayendo atrás. 058, ¿sabes? Tengo, yo estoy aquí donde está una camioneta. Espérame aquí, espérame aquí. Se está buqueando. El güey, what the fuck? No pregunte. Y creo que yo estoy viendo, espérate, para ver. ¿Tú eres Mongo? Sí. Es que me junté con los... Tú sabes, con los... Con los Pokémon, ¿eh? Y me convertí en uno yo también. Tiene un traje de Among Us. What the fuck? Pues me va por el gobierno. Pero todavía no ha llegado Halloween bien. Sí, yo sé. Pues te dije que... Ya yo lo rescaté. Vamos por el gobierno. ¿Y dónde que está el gobierno? No me se me olvidó. Ah, mira, aquí. Bueno. Bueno. El disfraz, ¿verdad? Ay, mi madre. ¿Y de dónde tú sacaste ese disfraz? En la tienda. Nuevo, mira. Único. Ay, papá Dios. Original. Ay, papá Dios. Estamos en el gobierno. Yo ni nada le voy a decir. Son vainas raras. Y te están llamando, déjame ver. ¿Quién me está llamando? Oh, yo creo que sí que me llamó hace un rato. Hello. Mala mía, cuando usted me llamó estaba ahí en algo. Dígame, ve. No, no sea pobre. ¿Cómo estás, Malontuta? Estamos bien, vivo, gracias a Dios, por milagro y por gracia de él. Me alegra. Mire, tengo una situación y me gustaría conversarlo con usted en persona. Ah, está bien. Lo hablamos ahora. Si usted puede, pase por aquí, por el taller. Yo paso por allí en breve, ¿está bien? Ok. Estamos aquí en The Government. Estamos con la policía. Vamos ahora. Oh. ¿Lo agarran o qué fue? Mativa. ¿Que lo den yesado? ¿Cómo? Aquí, pasando la mil y una. Ah, pues usted está pasando la mil y una y yo la mil y dos. ¿Y qué fue lo que le pasó a usted? Ojo, ¿qué no me ha pasado? Me dieron una carrera de los atracadores, que yo, ya tú sabes, dejé el arma atrás. Ah, ok. A Mongos. Ya tú sabes, unos ladrones le dieron una carrera. Unos ladrones, sí. Del día atrás. Cruza los brazos para ver cuando tú camines en el traje, ven y dale para atrás. Y yo que voy cojo para afuera y si no... Así que tú tienes que andar. Así, porque tú te hiciste las uñas, después lo pinche el traje. Medio que usted estaba buscando aquí adentro. No, yo tenía un problema con los diositos y ellos me trajeron un chin para acá. Oh, ya. Ya, no. Si le toca cobo, eso no es nada. Dios bueno, Dios probé. No son problemas de eso, tranquilo. Oh, ya. Está bien. No, con los diositos. Dele, Dios me lo bendiga. ¿Y dónde que están? Papi chulo. ¿Dónde que están los Google? Estamos aquí. Papi chulo. Adentro. ¿Qué es lo que? ¿Qué es exactamente el paquete?
¿Eh? Exactamente qué es lo que se... No, se por eso saben ellos. Ah, llegamos bueno. Ay, eso saben ellos. Vete. Ay, mira sí, al uno. No, ese boy, el super perro. Están acá y ustedes están... ¿Están trajeados de Halloween, eh? Ya, yo estoy en Halloween. Vamos a rescatarlo. Somos los superhéroes de la ciudad. Uno disfraza de Halloween. El Ñaidehan. Ñaman. Me llamo el Faro Colón. Y el Ñarajón. Sí, el Faro Colón. Usted no es un faraón, usted es el Faro Colón. Sí. Hay que disfrazar el perro. Vente, pirulo, que te vamos a poner como boy, el super perro. Él tiene superpoder, el perrito. Ese es el super perro, boy. Queremos disfrazarnos toditos y a Among. Está bien. Y allá están disfrazados de Among Us. Espérate, que él está... ¿Ya abrió? Él está haciendo unas llamadas, unos movimientos. Ok, está bien, está bien. Doña, no llore. No sé qué es eso, Bolt. Ahí va. Voy, el super perro. Bolt. No es Bolt. ¿Qué se llama? Sí, Bolt, el super perro. Bolt. Bolt. Ya. Caballero. Está cargando su equipo para usar el super ladrido. ¿Cómo te sientes, gobernante? Me siento bien, usted, maestro. Me encontré con la Liga de la Justicia. El hueso. El hueso. Yo soy el Faro Colón. Yo soy Peter. Para un avión. Y él no está disfrazado. Él está disfrazado de motor de avión. De turbina. Mire, ese superhéroe está pasando hambre. El hueso. El hueso. El hueso. Yo soy Batman. Ya yo tengo todo. Me gusta tu disfraz. Su disfraz me gusta. ¿Te entregan? Tengo todo. Sí, sí, sí. ¿Es verdad? El disfraz me le gusta. Uh-huh. No, pues vamos allá. Aquí metido en Faro Colón. En el traje. Sí, sí. No, pues vamos arriba para ponerlo en la casa. Ok. Spiderman. Gracias, caballero. Spiderman. Dele. El cuesto. Tiene un abanico. Protección, protección. Protección a Mongo. Hay que cargar bolas. Vamos, Bol. Ven, Luno, ven. Pero tiene una tela. Pasa aquí, mi hermano. Tú no estás viendo. Estos edificios son pequeños. Después me ría por la piel. No, pues tú tienes que ser como los Nintendo que se agarran del cielo. No, del carro. Pasa tú ahí, no viste Spiderman. Tú no viste Spiderman. Pero aquí el vehículo. ¿Y el carro? Se lo roban. ¿Y el carro? Oh. Del gobierno. Ah, no. Vamos allá, dale para la house. Ahora sí. ¿Para dónde que vamos? Para la house. La casa. Ok, márcala ahí. Yo estoy perdido. ¿Dónde que está la house? Ah, mírala aquí. Dale para allá. Ok. El hueso está eléctrico, ¿eh? Nada más. Por este carro es híbrido, tú le puedes poner el V8. Hay que ponerse, le pasa que yo no tengo cuarto todavía. Bobo. Ay, mi madre. No, pero es un SF90. ¿Tú sabes que el SF90 puede andar así? Se siente una tranquilidad, ¿verdad? Sí, se siente una tranquilidad. Vamos. Va, tú, cosillo, yo voy a pasar por allá. Pero vamos a llevar primero la salva a la casa. A después ver qué es lo que quiere el chino. Kai Josh, ¿qué es lo que cae? Yo gracias por esos 2 meses. Ander, Alfredi, Jorge y Sai. El SF90 se pone así en la vida real. Eléctrico nada más. Está chulo este carro, sí. El hueso. Voy a super perro y a super vibe. Estamos aquí en la super house. Devolviéndonos que se cayeron el perrito. El perro lo trajeron ya. Y a Damián no sé dónde se metió. Para que vea. Ay, ¿qué pasó? No entendí. Espera. Ay, tenemos todo. Tenemos los carros ya de la familia, gente. Tenemos los carros de la familia, GG. GG, yo lo que no veo dónde es que se guardan. Oh, aquí es que se guardan. Te apega aquí y le da guardar nítido. Qué duro. Qué duro. Glow azul. Porque somos azules.
Sí, pero. Cualquiera invoca un superpoder de tierra. A ver, aquí no, que se complique y rompe la casita. Claro. Bárbaro. Ejército. Acomodo esto aquí. Mire lo de nosotros. Mire, 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 mire de qué color se nos agló. El hueso. El hueso. ¡Oh! Glo azules. Glo azules. Azules. Glo azules. Blue, 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 blue. Ah, pero ese es mi color. Ese es mi kriptonita. Esa es mi única kriptonita. El hueso. El huesazo. No, no, álmense, álmense. En Egipto tenemos esa. Oye, ahí mate. Va a seguir, guarda. ¡Guau! Wow. ¿Cuánta bala? Con uno y medio te brega. Usted no va a gastar más de ahí. Ok, ok. Perfecto. Uno y medio. 150 balas. Cojamos eso mismo. ¡Bárbaro, gente! Está recargada. La otra pistola la vamos a guardar a la otra. Oye. ¡Claro! Mírala, gorda, mírala. Con esta tírotela de araña. ¿Te armaste, Chori? Sí. Hueso, tengo un hambre. Hay un hambre, me está tronando el estómago. Yo tengo un bagel, un solo. Ah, bueno. Dame, dale un. Déjame quitarme este flow, espérense. Ahí te di. Pero yo me voy a quitar si yo no tengo ningún flow guardado en el bulto. Yo no tengo ningún flow guardado. ¡Qué estúpido! ¿Alguno de ustedes tiene un flow decente guardado en el bulto? Decente. Ah, yo no tengo bulto. Si tuviese bulto, sí. Pero tú, si yo te presto el mío, tú la metes ahí, la ropa. No puedo. Mm. Pues no tengo guardado, no tengo. Ya. Ahí tiene su peitaje ahora. Está bien. Nah, pues yo voy y me pongo un flow, está bien. Ok. Mientras tanto, me voy a quitar esta camisa. Ponte un super traje. El hueso. Super traje. Parecemos faraones. Pero que Halloween todavía no ha llegado, falta. ¿Cómo que no? Halloween no es hoy. No es hoy. Es hoy. Eso es el 15 de diciembre. ¿Cómo que no? Yo te lo dije, papá. Viste, papá. ¿Cuándo llega el Papá Noel? Ay, Dios mío. Mm-mm. ¿Cómo que el Papá Noel? Eso es el 24. Sí. Es los Reyes Magos que llegan el 15. Digo, eso es el 24. Tú tienes pampe, yo me haré. Halloween no es hoy. Nah, pues estamos ready porque estamos armados. Vamos a hacer un trabajito en un ratico. Estén atentos, déjenme yo ir a buscar algo que me mandan a buscar. Vamos a activar la real. Está bien. Sí, pueden jugar basquetbol. Ok. Está bien. Te dejé ahí, Chori, también con los muchachos. Déjame yo ir a hacer una diligencia de un pronto. Tato. Nos fuimos. Ponte un traje. ¿De cuál? ¿Un traje de cuál? Ni que de lo que ellos tienen, ni que de... ¡Ay, de Halloween! ¿Seguro? ¿Por qué ustedes son ñoños? Yo me podría poner uno. Pero tampoco veo necesidad. Porque Halloween no ha llegado. Halloween no ha llegado. Aunque estaría bueno hacer una fiesta de disfraz en Halloween en el servidor. Con premio, que ustedes opinan. Premio. Un premio 11. Un premio 11. Mete al mejor disfraz de Halloween. Qué sé yo. 200, 300, una vaina así. No es nada del otro mundo, pero usted gana, solo le caen bien. Le caen heavy. Pero aquí hay una casita con billar al lado. Vente, hueso. No me vas a responder, eso no tiene sentido. Mira la bro, el juez. No. Venga, vamos a ver, caballero. Okay. Y entonces, echa para acá, por favor. Saludos, buenas noches. Bro, bro. Ok. Sí, hombre. ¿Cómo está la cosa, tú? ¿Está todo bien? El bro. Está más o menos la cosa ahí, te sabes, entre dos. Ni mala ni buena. Okay. Primero, que es buena noticia, ya tenemos todos los motores. Están funcionando todos. Están trabajando todos activos. Eso es prima. Sí, eso es. Ya eso ahí, para que sepa eso. Eso es algo que le iba a mandar un mensaje a la pela. Lo cité aquí en persona porque está sucediendo algo. La gente del otro taller, el otro día, sufrieron un atentado. ¿Usted se acuerda que lo hablamos eso? Uh-huh. Usted fue allá y lo plomeó.
estábamos haciendo bloma sobre eso, pero lo interesante es que no fui yo. Yo no he hecho nada de eso. No fui yo. Si hubiese sido yo, le digo que sí, porque yo ando en gente. Oh. Entonces, el día de hoy, bueno, todo estos días he tenido que estar quedándome callado con unos mensajes que los chinos se lañan, que no pongan piezas chinas, y entre comillas, ahora mismo mandaron un anuncio diciendo que los chinos se lañan, que no pongan nada que sea chino. Pero estoy tirándonos puya a nosotros. Hace un rato, tirotearon el taller. Me entran a tiro y explotaron una van. Una van negra, explotaron. Lo único que logré ver cuando salí era que había un tigre subiéndose a un vehículo y lo único que alcancé a ver de él era que pude como notar así con una bandana de color amarilla que tenía los pantalones atrás. Oh. Entonces se subieron en un carlito, apretado ahí, se fueron. ¿El que anda que yo lo ayude con eso hoy? Aceleraron desde que me vieron. Entonces, yo es verdad necesito como un consejo de su parte porque ya estoy al punto de agarrarla y meterme del taller allá y entrar a tiro al psicocalio, el dueño ese, porque es el que anda diciendo ese tipo de cosas. Fue a comisaría, puso una querella, dije que nosotros lo fuimos, el maluco y yo, que fuimos allá y le tiroteamos eso, cuando eso no es cierto. Yo le resuelvo ese problema. Sáquese un presupuesto, déjeme ver de cuánto que yo necesito para hacer todas las gestiones y todo. Con un presupuesto como de 80 mil, yo prego eso. Meta mano. Búsqueme el presupuesto para yo mover todo de una vez. ¿Te va a ver? Pues yo lo tengo aquí. Eso no hay que ir lejos. Te va a ver. Eso es para el combustible. Usted sabe, para lo gastable, lo consumible. Deme par. Y está atento al teléfono de él. Ah, bien. Casa. Tenemos un trabajo. Pónganse el flow. Yo estoy ready ya. Me lo voy a poner. Pónganse el flow. El flow azul. Y saquen vehículo de allá, de la casa. ¿De dónde? ¿De la casa? ¿Se puede sacar vehículo de todo? Sí, ya. Afirmativo. Y para allá, para ver lo que es. ¿De cuántas personas son los vehículos? Hay de dos, de cuatro y de uno. Exactamente. Saquen de cuatro. Ven, bro. Ya, déjame cambiar. Exactamente. Nosotros no somos ganga, pero como somos una mafia empezando, podemos hacer cierto trabajo porque no tenemos ni que presupuesto para contratar gente. Por ende, nosotros podemos hacer cierto trabajito y dar cierto susto. Bandana amarilla. Bandana amarilla. Espérate, para acá arriba que está. ¿Cómo fue? ¿Te dijo algo? ¿Usted me dijo como adiosito? Ah, sí, adiosito, señor. Está bien, podele para allá, con Dios, adiós. Saludos, buenas. Saludos. Saludos, caballero. ¿Qué podemos servirle al maestro? Y si me puede colaborar con la máscara ahí, ¿me entiendes? No, como yo me voy de una vez, nada más vine a hacerle una pregunta. ¿Verdad que los chinos se dañan? Todos los chinos se dañan, maestro. Oh, ¿y a qué usted se refiere con eso? Porque me gustaría, qué sé yo, saber si puedo confiar en ustedes. Se marketing, maestro. Oh, hay un taller que es de un chino. Usted dice por eso, porque los chinos venden vaina mala para allá. Ah, no, yo no sé de eso, maestro, en verdad. Yo sé de lo mío, que esto es lo mío, ¿me entiendes? Oh. Y lo que sale de aquí, eso no se queda. Muchos carros han llegado se aquí, abogado. Se me fue la prueba. ¿Puedo retirar la máscara, por favor? Pobre reollo. Yo me voy ya. Pero una pregunta, maestro, venga acá. Dígame. Y más o menos, ¿por qué la pregunta? Oh. Está bien. Le vamos a hacer par de vueltas a ellos, que no se preocupen.
¿Dónde andan ustedes? Yo estoy de camino a la casa. No, acá ya trame. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Te copiamos. Bien, ya está todo frío conmigo. Nada, pues hoy yo tengo dos misiones. Miren, ustedes entiendan, el chino del taller me llamó, puso un presupuesto como de 80, casi 100 mil. Porque del otro taller le están saboteando, le están yendo a entrar a tiro. Y están diciendo que todos los chinos se dañan, haciéndole mala propaganda. O sea, yo pasé por ahí, le dejé caer una ráfaga de plomo y vamos a ver si agarramos supuestamente una persona de bandana amarilla que fueron las que plomean el taller de él para sacar información. Excelente, no hay pro. Hey, Pedro. Vete, no, yo estoy seguro, aquí ya, aquí no me van a agarrar. Yo creo que conozco a uno que tiene... Dame, quítame esta máscara y este poloche. Que él me dijo que ganguera él. ¿Mm? El sargento mayor dijo que había sido votado. Lo votan el sargento mayor. Concho, el sargento. ¿Y qué hizo el sargento mayor? ¿Usted escucha bien? No, pero claro, usted está hablando duro y está al lado mío. Y estos cristales que no. Que son finitos. Ah, bueno, el compañero suyo. ¿Dónde nos juntamos? Pues. Bueno, usted que escucha mucho, caballero. ¿Qué le digo? ¿Aló? Sí, sí, me escucha. Saquen los vehículos y nos vemos en la calle, denle para la City. Vaya bien, caballero. Dele, con Dios. Mala, mira que tiene una patrulla al lado, no quería decir nada. Nos podemos juntar aquí por la zona de garaje A. Ok. Yo estoy cerca de la garaje A. Yo estoy loco por toparme con Machute, con Dios en la calle. Para que esté claro. Para que tú veas. Como se hace un guri-guri, lo que una gente con su valor. Yo tengo que ir al hospital porque estoy herido. Aparte, como yo ando en bobo. Déjame ir. Déjame ir al hospital. Vamos al hospital para estar activo al 100. Cuando andamos en problemas, no podemos. ¿Sabes? Roncar. ¡Ay, ay, ay! Dios mío. Bobo. Bobito, a ver que lo arregle el carro al taller. Va a haber que irlo a arreglar. Ay, pero mira. Pero estamos en el hospital y aquí yo no puedo sacar información. Pero mira. Y haciendo show, dije que yo no te quiero acá. Estaba bebiendo. Coño, pero eso show vale. Amor de vagabundos. Venado. Venado, ¿qué tú quieres, bro? ¿Cómo que vagabundo? Amor de homeless. Eso parecen dos vagabundos, ¿sí o no? Amarillo, sí, pero estamos en el... Estamos en el hospital, aquí no se puede sacar información. Por normativa del servidor, por regla. ¿Dónde están? Aquí afuera, espera. Este vehículo. Yo estoy en el hospital. Los chalecos todavía no tenemos, gente. Hay que ver quién es que lo va a distribuir, los chalecos, para comprarle. No tenemos nada de eso todavía. Eso es material preciado. ¿Dónde que están? En el hospital, estoy yo. Oh, ¿ustedes también? Sí. Yo voy a llegar a la casa a buscar algo. Este hombre tiene amor. Yo por lo que veo, nosotros no vamos a hacer mucho con este hombre, ¿no? Tiene la mujer cargada ahí. Es lo que tiene la mujer cargada. Desde aquí, yo salí del hospital ya. Bro dijo que va a buscar algo con nosotros en la casa. ¿Quién? El bro. Oh, ya. ¿Un hierro va a buscar? Sí, él va a buscar un hierro que no tiene. F6, en el F6 se repara, eso era antes, miren. Ya no, eso era en la versión anterior del servidor, ya no. Fuimos. Ah, eres tú, no sabía. Oh, ya. Ah, esos son ustedes. No, aquí nada más tengo al uno. Y el uno aguanta bobo. Y sabe dar plomo. Y no me saco una pistola. ¿Qué es lo que cae yo? Él tiene una pistola ahí media rara, de mentira. Pero eso es de Halloween. Está bien, por lo menos el asunto con eso. Sí, exacto. Y muere. Está bien. Déjame ir a reparar este vehículo al taller, si tú quieres que me atrás. Vamos a reparar.
¿Dónde el servicio? No, pero que no es igual que antes, mi gente, miren. No es igual que antes. Bobo, el hueso que chocadimo. Yo creo que no hay una aplicación que se llame trabajo, ¿no? Ven, te guío, te guío. No, tú no te puedes poner en servicio. Sí, te dicen maestro, que sí hay. La llave. La key maestra. No, tú no puedes, tú no puedes. Con la tablet. Está bien, vamos a traerlo y ya. Saludos. Allá, de aquel lado. Ahí está. Maestro. Maestro. Dímelo. Buongiorno, bambino. Tiene que darme trabajo de aquí, la llave. Eso. La llave de allá, tú no tienes nada. A Damián no lo reclutamos, no, gente. Eso. Yo te pregunto. Tiene, tuve que sacárselo. ¿Cómo está? No, no, no puedo usar la arma. Suele de Halloween mío, eh. De Halloween. Sí, estoy vestido de delincuente. Son por llave la pistola también ahora. Sí, sí. ¿Dónde está el chino? Está allá atrás, míralo allá atrás. Está poniéndolo allá atrás. Dime a ver. ¿Qué es lo que es? Estoy haciendo unas averiguaciones. Sí. Porque bueno, es cierto, ellos dicen que los chinos se dañan, pero supuestamente eso no es directamente hacia nadie. Pero es demasiada coincidencia. Por eso es diario, eso es mensaje tras mensaje. No hay un mensaje que ellos tiren que no tenga que ver la palabra chino. Ah, bueno, yo no sé quién fue, pero dije que le tirotean allá ahora. ¿Ahora? Sí. No, ¿cómo va a ser? Sí, dije que le di un par de plomazos allá al taller. Yo no sé quién fue, nada. Ah, ¿usted no sabe? No. No, no, no. Yo tampoco sé eso. Ah, exactamente, no sabemos ninguno. Pero dije que le di un par de plomazos allá. En las afueras. No, yo sí me alegro. Yo sí me alegro de eso. Yo me y dije que le van a dar más, yo escuché. Ah, pero eso que también que hoy me el día entero, dije que ahí no se va a arreglar carro hoy. No, yo lo que estoy loco, diablo, de verdad, yo lo que estoy loco por empaquetarlo al tigre ese y darle un par de galletas. Sí, dije que de aquí van a mandar un anuncio que va a ir, sí. Es un taller, un campo de tiro. Dice que aquí usted no corre peligro. ¿Cómo a qué hora es que van a mandar ese anuncio? Oh, en un rato ya lo van a mandar de aquí. Ah, ok. Está bien, es para saber, para estar pendiente. Sí. No, pues déjame saber, manténgame al tanto. No, yo me voy a mantener vigilando. Como yo lo que hago es vigilar nada más, yo le aviso lo que pasa. Pero como yo escuché los rumores de lo que le hicieron el bobo allá. Sí. Ojalá se le dé balata el tallercito. Oh, está bien. Yo no quería eso. Yo no quería problemas. No, nadie quiere problemas. Que yo nada más estoy para informarlo. Yo nada más le informo. Dele. Eso es totalmente ilegal. Eso es como si usted me acaba de hacer un ataque hacia mí. Mentira, eso no está en ninguna normativa. Es el que es ilegal. Mentira, velo ahí. Ay, ya lo mato. Demanda para usted con tu perro. Demanda para usted con tu perro. ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué fue lo que él dijo? Demanda para usted. Si el perro rabioso, no lo puede tener. No, yo dije que es ilegal meter un perro si sabe que el perro muerde. Claro, cuando hay gente. Bueno, yo creo que usted, que aquí no hay carteles, ¿no? Que diga no se asentan perros. No, rabioso, te está claro. Y que no. Pero hay que llevarlo al hospital mío, ¿qué lo llevo? Hay demanda, no se viene demanda normalito. Ya él lo lleva, no te preocupes. No, pero venga, llévelo, yo, venga, llévelo, que yo, a mí también Chavi, me meto su demanda. Ese perro es muy listo, ese perro es lo que es fresco, manín. Ese perro te mea, si tú no le caes bien. Oh, por ahí el bomba. Estamos por la Siri de nuevo. Ok, le tengo una misión ahora. Y nosotros escuteamos. Nos fuimos. Vamos, cáigame atrás. Nos juntamos en el garaje abierto. Nos juntamos en garaje abierto. Vamos a hacerle la segunda lluvia de plomo. Juramento a los muchachos. Sí, eso lo vamos a hacer. No se preocupen, pero hay que esperar que la mafia se forme como un poquito más. Porque ahora tenemos la casa, tenemos armas ya. Pero todavía no hemos cogido rumbo. Bien. Hay que empezar a hacer contacto de venta de armas. Si nosotros tenemos, pero hay que empezar a ofrecer armas. Que vamos a conseguir, tú sabes, para mangar clientes y que nos den adelanto. Hay que reclutar al asistente. Asistente, voy a ayudar.
nosotros, bien. Dale para casa, ven, para pa darte acceso a la llave ya, a los carritos. Voy. Nos vemos ahí, nos vemos ahí. Pues los carritos de la mafia se manejan bien. Por razón es que no caen atrás. Cuando andamos nosotros en la RAM. En la Raptor, perdón. Vamos a ver cómo doblan. Cómo frenan. Pero frenan bien. Se manejan heavy, decente. Una 4x4. Sacamos una 4x4 de ella. Bien mal, no, no, no. Se maneja bien, llévate de mí. Mira, mira, mira. Pues yo me pasé a ETA a la calle. Sacamos 4x4. No, pues vamos a sacar 4x4. Lo que ustedes digan, eso es. Al final, lo que ustedes digan, eso es. Vamos a sacarla. Ahí, ahí, ahí. Voy para allá. ¿En qué tiempo están aquí? En un minuto. 50 segundos, minuto. Es menos, menos. Ahí, ahí, ahí. Vamos a poner un timer de un minuto. Un minuto. Ahí está sonando. Un minuto está contando ya. A ver si llegan, si son responsables, decentes. O si son mentirosos. Guardamos la montura. Es aquí. Lo guardamos. Y vamos a ver los otros. ¿Cuáles son? ¿4x4? Oh, ya, mira cuál es la 4x4. Ay, pero te eléctrica esta. Aquí llegué. Ah, pues llegaron antes del minuto, sí. No, no me gusta esta teleétrica. ¡Ay! 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 Dios mío, pero guárdate, bendito. ¿Dónde está? No se guarda. Ya. Ven, vamos a reclutarte, ven. ¿Subió? A la derecha. Dobla a la derecha, hay una oficina. Aquí. ¿Dónde está? Ya. Vamos. ¿Cómo es? Malandro de por vida. Efectivamente. ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo así? ¿Cómo así esta vaina roja? Poner la llave a esto ya. ¿Y esto no es vaina? No, no toma. ¿Qué? Está bien, vámonos en este. Vámonos. Ay, ay, papá Dios. Casi, casi. Me llevo este entonces. Sí, está bien, vete ahí. Vámonos en dos, venga, venga en ese. Cybertron, nos hago y dos. Mira, Charlie hablando inglés. ¿Dónde? Cyber oh. True, you know how we do. Oh, pero ¿qué le metes? Yo le meto al inglés a veces, sometimes. Yo speak sí, English. Yes, sir. Vamos allá. Son tiempo, eso mismo. Mm-hmm. Sometimes, sometimes. Son tiempo, eso no es. Vamos allá, que hoy vamos a hacer un atentado, Un atentado pero potente, picante. Un atentado, me encanta el de eso a mí. Mhm.
¿A quién? ¿A quién? Al taller. Al otro taller, sí. Ay, ay, ay. Oh, wow. Casi chocamos, casi. Pues sí, ese diseño de tatuaje. En verdad fue en moto que debimos hacer este atentado, yo creo, pero nada. Lo hicimos aquí. En moto era más cómodo. Sí, no, pues se me escapó más rápido, por si acaso llega la policía. Sí, 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 pero está bien, vamos a hacerlo aquí. ¿Me copian? Atentado para el otro taller. En resumen, ese taller está saboteando el trabajo del chino. Entonces el chino no pagó para que le hagamos esa chiripita de atemorizar a esa gente. Ok. Ok, dale suave. Saludo. Saludo, oficial. Yo, what's up, bro? Good, and you? I'm doing good, bro. The reason I'm stopping you, bro, is because you're speeding, bro, both of you. No, I'm not speeding. Yo vengo suave y giré a la derecha. No, bro, yo mirar, bro. Sí, pero tú no eres un radar. Tú tienes que tener un radar para decirme que yo voy rápido. Porque tú puedes tú puedes tener un dolor de cabeza. Cuando tú te duele la cabeza, tú ves todo más rápido. No, bro. Yo estar bien, bro. Yo estar bien. Sí, como tú sabes que tú estás bien. Yo ir médico, bro. Yo tener... Ok, muchachos, ustedes... Tomar, ¿cuándo son ustedes? En la patrulla. Yo soy dos, bro. Ok, dos. Y aquí somos tres. Una pregunta a ustedes. ¿Nosotros veníamos rápido? No. No. Ok, ya. Ellos van a decir lo que tú quieres, bro. Y ustedes van a decir lo que ustedes quieren. Exactamente. Y el oficial es tu compañero. Mi compañero es amigo y compañero de trabajo. Para tú ya tener cámara, bro. Yo tener todo grabado aquí, bro. Ah, pero la cámara no tiene radar. Búscalo para ver. Oh, sí. La patrulla sí que tiene. Sí tiene. ¿Y cuánta velocidad íbamos entonces? ¿A cuánto veníamos? Vamos a ver. Tú ir 116, bro. ¿116? El teatro. Huesazo. Sin más salimos por el cielo volando. Huesazo. Una curva 116 con Fórmula 1. Tú quieres frenar, bro. Tú quieres frenar, pero quiero seguir, bro. No era 116. Era 150 que veníamos. Yo hacer esto, bro. Escuchar. Ajá. Si yo mirar que tú no tienes nada récord, bro, tú estar bien, bro. Yo dejar ir, ¿ok? No, pero es que hay problema porque en el récord yo tengo un biberón. No, pero si tú pagar todo, yo dejaré. Si tú debes algo, bro, yo verifica, tengo... verifica. Ok, bro, ¿poder enseñar licencia, bro? Sí. Mira, te la voy a enseñar desde aquí. No mirar, ventana está cerrada, no poder sí, mirar. Sí, yo creo que mejor se tiene que bajar él. Mira. Ey, caballero. Eso es de Halloween, Caballero, quitar eso, caballero. Eso es un custom, maestro, Si otro police parar, bro, te va a ir mal, bro. Es un custom de Navidad, de Halloween. No, bro, no poder. Nosotros celebramos Halloween. Ey, pero tú tener algo pies, bro, tener pistola pies, bro. Que eso es de Navidad, que diga de Halloween completo. No, de que tener yo una ahí, bro, y tener otro pie. No, sí, no, sí, no. Es de Halloween. Vienen ambos con el diseño. Está inspirado en John Wick, Se trae. Pues yo recomendar, bro, que quitar, bro. Porque está bien, dame mismo la quitar. Pero enseñar el diseño, bro. Te la voy a pasar. Tú no dar a mí, bro. Oh, me la tiró aquí atrás. Espera. ¿Qué nombre decir, bro? Goberne Auten. Okay. Así como lo escucha, Goberne Auten. ¿Qué yo qué? Okay, bro. Okay, bro, tú no tienes nada, okay? Pero algo, bro, quitar eso, porque si alguien ve, llevar preso.
Ok, gracias, gracias. Ok, bro. ¿Cómo? El hueso, ese nombre sí está duro. Ese nombre tú sabes que está picante. Pero aquí el taller. Pero tiene mucho cliente. Vamos a pincharle todos los carros que están aquí afuera. Sí, sí. Pero que sí. Aunque, dame, yo tengo un chip. Cuchillo no, es a plomo, eh. Cuidado, que la patrulla. Yo la estoy viendo por el retrovisor del equipo. La patrulla me está vigilando. No, vocé, cállate la boca. La bajita. ¿Qué, el qué? Wow, este tipo. Pero yo creo que se. Yo creo que se puede pinchar con una varita, yo tengo aquí. Yo estoy comiendo. Pero es a plomo que se lo vamos a limpiar, a pinchar la goma. Se fue la patrulla, se fue ya. Vamos a pillar, okay. Y vamos a explotar de toda la goma de los carros que están aquí, afuera, vamos. Los choferes, no se apelen, los choferes. Una vez, a tu cuenta y lo hago. Dale, 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 plomo, plomo, a toda la goma. Delen, delen, delen. Retirada, retirada. Retirada, retirada. No fuimos ya. Está respondiendo, está respondiendo. El hueso. El hueso. Es la policía, la policía. Oye, la policía. Es la policía, policía que está ahí, aquí. La policía. Vámonos, la vámonos. La policía, porque disparó. El hueso. Disparan. Se complicó, me tiraron dos plomas. Avancen antes que le informen a la otra patrulla. Avancen, avancen. Corren, 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 que la otra patrulla lo está informando. Ya estamos muy claros. No tenemos patrulla, no tenemos patrulla. Yo tenemos pedido. Este vehículo está cayendo atrás, está cayendo atrás. A nosotros nos está siguiendo un vehículo azul. ¿Por dónde anda? Cuidado, primero nos pegamos aquí. Subí claro, yo vehículo. Afirmativo. Sí. Mitsubishi. Eso estaban detrás de nosotros, a su trato. Ok, lo vamos a plomear. Creo que sabe, yo lo pincho. Espérate todavía. Vamos a llevarlo por una zona lejos. Mángalo ahí, dale, dale. Ya se fue, vámonos, 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 súbanse, súbanse. Súbanse, ya se fue, súbanse. ¿Se vio? Súbanse, ya se fue. Vamos, sube. Vamos por el puente, vamos por el puente. Vamos por el puente. ¿Quieres que crucemos el puente? ¿Para qué lado? No, 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 sigue derecho, sigue derecho. O sea, por el lado del puente. Ya lo perdimos, ya lo perdimos, ya lo perdimos. Ya no viene, ya no viene así. Ay, él vio que lo que le íbamos a dar plomo. Mira. ¿Tú eres amigo del chino? Ven ahí, 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 ven ahí. Ahí viene. Sí, 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 sí. Póngase el cinturón. Póngase su cinturón. Póngase su cinturón. Póngase su cinturón. Brincó. Chocó con una mata. Pero está decidido a morirse él hoy. Viene para acá, para nosotros. Se va a morir. Sí, sí, viene, viene para acá. Está distante, pero está siguiendo. Tú a ver cómo le vamos a hacer una embocada ahora. ¡Ay! Yo con el agua. No, está bien, no, no, no llegamos, no llegamos al agua. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Se voltea. Él llegó, él viene ahí. No, 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 lo perdimos, él viene a la gente. O se chocó con una mata. Una de dos. Estamos libres, le pusieron una multa, fue. ¿Cómo? ¿Oh? Nosotros también estamos free. Nosotros también estamos libres. Ya no nos aparece. Mayday, sí, un momento. Se perdían.
Yo creo que estamos bien ya. Sí, estamos bien. Cuenta bien, la bro. Estamos fríos, estamos fríos, estamos fríos. De aquí que nosotros disparamos. Sí, sí. Vamos a subir por este lado. Pero no, no traía para la policía de nada. Ahí nos fuimos. Repara, sí, vamos para el taller ahora. Ajá, ellos pensaban que no iban a hacer un bobo a nosotros. ¿Dónde, qué, dónde están ustedes? Ya los quieto. Vamos porque... rumbo para el taller ahora, repara, porque nos pichan. Me dieron un par de tiros a mí, un solo. ¿Te dieron par? Sí, me dieron, me siento herido. Vamos a para el hospital ahora, tranquilo. Se van al caico. Ya lo sabe, man. Pero fue un policía que disparó desde el taller. Sí, fue un mono, fue un mono. Eso fue un poli. Parece que ellos estaban esperando ya que le hagan un bobo. Jonathan, gracias por esa sub, manito. Que hay Dios también, gracias por esa sub. Habían hecho un bobo. Pues había un par de patrullas cerca. A ver. La patrulla me está vigilando. Está pendiente de todo lo que hago para poderme arrestar. Vamos para adentro. La ropa sí nos la vamos a quitar ahora. Quítense el flow, quítense el flow. Ok. Ready. La máscara. Ese es el arma. A ver. Posible eso. Bueno, pero sí, ese carro está bien baratado. Eso es como una mochilita ahí. Oh, sí, es verle una mochila. Pero aquí. Aquí tenemos cuatro camarones. Estoy dos. Hola. Bien, saludando. How's it going? Tenemos cuatro camarones. ¿Te quieres camarones? Espérate, que estoy vendiendo. Ah, no, pero no, aquí está bien. No, 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 está bien, estamos bien. ¿Cuáles son los camarones? No, está falta comida, ¿qué es lo que es? No, 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 no. Qué mal conductor. Vamos, vamos. Para adentro, pensé que se ha... ¡Ay, cuidado, moño, que lo choco! ¿Tú no eres loco? ¡Ey! Viendo dos nubes aquí. Una y media. ¿Y el chino dónde anda? ¿Y el chino está por ahí? No, 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 es agarre. Paralo, llámalo, llámalo. El que tenga el número de él y ustedes. Debería que le diga. Mira. La llave de esto, ¿cómo es? Yo creí que era un perro. Que tú de... Robertico, prospecto. No, que yo no tengo la llave de él. Tráigale la llave a él para repararlo. La llave de esto está como. Bobo, espérenme. Yo creí que eso era un pez. Mira. Tú, Jaden, mira, no me corras. Saludo. Págame mi dinero. Un momento, caballero. Dame un segundo. ¿Cómo le puedo ayudar? No, quiero hablar con quién trabaja aquí. Jaden. Jaden, págame mi dinero. Yo trabajo aquí, ¿por qué? ¿Quién es el propietario de este vehículo? Los dueños lo trajeron a reparar y lo dejaron aquí, que lo vienen a buscar ahorita. ¿Quiénes son los dueños? Del carro. Sí. Lo trajeron a reparar y lo dejan aquí. No sé quiénes son realmente. No, está muy dañado muy el vehículo. Para saber cuánto cobrarle cuando venga. Dime, Philly. ¿Cómo fue? Caballero. Que si está muy dañado, para saber cuánto cobrarle cuando venga. Le falta el bumper de adelante a eso. Y hay que sacarle unas cuantas de cebolla. No puedo mostrar la cámara de seguridad del negocio porque me interesa saber quién fue. ¿Y con qué orden? Usted viene aquí a empantar a los clientes, mío. Caballero, primeramente, el vehículo tiene varios disparos de arma, una goma pinche, y nosotros veníamos dando persecución a un vehículo idéntico. ¡Ey, caballero! No me le ponga la mano a eso, que eso es evidencia. Oye, pero él viene un taller a decir cómo no hacer el trabajo mío, pule el carro y arregla lo que el dueño viene a buscarlo. Cuando él venga, usted lo pregunta. No toque ese vehículo. Ven acá, señor Tuco, ven acá. Venga por aquí. Me cae mal él. Me cae mal a mí, sí. No, pero si él va a pagar los motores que le van a montar el carro, que se lo lleve. Dile que él solo iban a montar un motor. El de los 60.000 se lo lleve el carro. ¿Qué pasó, Wally? Arregla los manos del carro. Ponlo ready. Es la amiguita mía, ponlo ready, tú.
Ok, tú vas a perder por lo mismo, porque yo soy... Que tú sabes mucho, tú eres muy inteligente. Sí, yo soy inteligente. Claro que sí, claro. Eres el chichi chula. Ay, mi madre. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Trabajando, mira lo que... Es así más rápido. Ahora pregunta de mecánica, él, para que tú veas. Oh. 650 y 650. Pero vea, oh. Pero tú eres un ladreón ahora. ¿Qué vehículo es ese? Este vehículo ¿usted? Es un BCL. El güey. Se le cayó el bumper. Se le fue el bumper. Se le salieron dos bumpers. Es un problema. Eso le falta un letado, falta un letado. Está bien, dame un segundo. Ah, pues entonces yo soy una mierda. ¿Por qué? Le reemplazaron el bumper, la puerta, le reemplazaron la goma y todo. Cuando yo dije que no tocaron. Caballero. No, tranquilo. Mira, qué loso. Se mío. Mire lo que pasa, caballero. Usted va a pagar el dinero que va a dejar ese carro. Okay. Vente, pirulla. Usted va a pagar lo que va a dejar ese cliente. No, si usted se hace responsable por lo que ese cliente hizo, entonces... Ah, pero que esos son problemas de él. El trabajo de este taller es hacer lo que nos pidan. Y si yo como oficial, caballero, le digo que no toque evidencia en caso de que sea evidencia válida, porque nosotros estamos detrás de un vehículo con esa misma... Pero en ese mismo. Denle un espacio, que el perito va para acá. Venga, espérense, denme un segundito. ¿Cómo así, Liola? Ese vehículo no se ve contigo, ¿no? No, y ya no le reemplazaron los bumpers y de todo. ¡Ey, no, no, León, de León! ¡Oh! 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 ¡Salgan de taller, salgan de taller! ¡Se van de aquí! ¡Así no, Liola, así no! ¡Se van de aquí, se van de aquí! ¡Así no, así no, así no! ¡Así no, así no! Yeah. Así no, Liola, así no, así no, así no. Que yo tengo unos reflejos medio raros. Tranquilo, piño, que la gente no le palaba. Oye, yo esto pirullo. Tranquilo, los muchachos, váyanse, váyanse. Lo único que le pueden dar batazo aquí a Patricio. ¿Cómo? A mí que me importa que a ti no te importe, pajaro. Suéltalo para que lo coma, suéltalo para que lo muerda. Sí. Cómetelo. No muerde, no muerde. Muérdelo, muérdelo. No, muérdele la camisa blanca el policía, ¿oíste? Muérdelo, loco. Levántate, ven. Espérate que se tira. Ya, tres bonito que hay un demonio por dentro. Es de la camisa blanca, ¿oíste? Acaba, ahí viene. Ajá, dale, ve. Uy, ya, muérdelo, muérdelo. No, papá, muérdelo. ¿Cuándo no le tú tienes Bonnie mando aquí en este taller? Tuco. Él llamó a ti que como 10 patrullas y está el tío. A usted no le importa. ¡Ay, muérdelo! ¡Cuidado, pelito! ¡Muérdelo, muérdelo! El otro. ¡Oh! ¡Ey! ¡No, ve! ¡Vamos a un perro! ¡Un perro, abusado! ¡Abuso animal! ¡Lo va a matar el perro! ¡León! ¿Y eso? ¡Vamos, perro! ¡Pero es un perro, señores! ¡Pero ven acá! ¡Y los derechos animales! ¡León! ¡Pero tú estás volviendo loco! ¡Cómetelo! ¡No! ¡Muérdelo de una vez! ¡Cábalo, cábalo! ¡Esa es la camisa blanca! ¡Ay, Luna! ¡No, el otro! ¡Cábalo! No, eso no se hace, Liol, eso no se hace. Oh. Eso no está bien. Oh. No, ey, cuidado. ¡Ay, ay, ay! ¡Se lo comió! ¡Ey, ey! ¡No, es un perro! ¡Es un perro! ¡El vole ahora! ¡Vale, Liol! ¡Es un perro, brinque! No, Leon, ¡ay, se lo comió! ¡Ay, Leon. Matan el perro! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, pero es un perro! ¡Es un perro! ¡Me dio un tiro! ¡Me dio un tiro, León! ¡León! ¡León! ¡Criminal! ¡Es un perro! ¡Tú también lo que es un animal! ¡Abusador! ¡Me dio un tiro, León! ¡Es un perro! ¡Abusador! ¡Mira! ¡Tú también! ¡Me dio un tiro! ¡Mírame la espalda! ¡Mira! ¡Te dio un tiro! ¡Sí! ¡No! ¡Me dio un tiro! ¡Ay! ¡Hay un tiro! ¡Hay un tiro! ¡Ay! ¡Mira, abusador! ¡Ya voy a ¡a un perro! ¡Defendiéndosele con una pistola! ¡Un animal indefenso! ¡Ay! ¡Me dio un tiro, León! Me dio un tiro. Tengo la prueba y el video. No me hagas eso a mí no. Yo le llamo a la prueba. Ay, me dio un tiro. Ay, estoy malo. Ay, estoy malo. Ellos creen que nos van a mangar nosotros. Eso es si el perro se muere. Si el perro se muere, hay problema. Lo hirié, mira. Marcha de criminales. No, aquí no hirimos a nadie. Eso fue un fuego cruzado. Fuego cruzado. Y si a usted yo le di un trompón tirándole a otro, entonces yo no le di a usted. Bueno, usted es un oficial, así que prepárese. Ay, mire, ese perro, es de mi pareja, yo tengo que defenderlo. Ah, pues, ¿tú sabes lo que va a pasar? ¿Quién es su pareja? ¿Y para qué usted quiere saber? No, porque ahí viene el bendito perro de nuevo. Llega... ¡Ay, ay, ay! ¡Se lo comió! ¡Es un perro, ¡Es un perro criminal! ¡Criminal! ¡Vete, Luno! ¡Vete! 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 ¡
Es un perro abusador. Ay, caramba, este perro. Corre, se lo comió. Agárreme ese perro. ¿Qué pasó? Ey, pero es un perro, es un animal. ¿Qué pasó? Es un perrito. Ustedes tienen que llamar a control animal, ustedes no son animales. Es un problema, ¿eh? ¿Qué pasó, oficial? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Arranca! Se lo llevó. Llaman al veterinario, el veterinario que se encarga de eso. Que cuando él le tiro al perro. Sí, y cuando le dio al chino, tengo el video. Hay que poner una demanda por eso. Tengo el video disparándole al chino, eh. Ay, Dios mío. Normal. No, que si yo me voy en ese carro, si me monto ahí en ese carro y me voy, ya estoy preso de una vez porque ellos están buscando al dueño del carro. El 1-1 dio el 0. Ya lo sabes. Bregado. Ya ve. Ya se fue, baja de ahí. Bregado, compay. Oh, ¿pero qué es lo que está haciendo el niño? No podemos ir todavía. Vamos a esperar que se vaya la poli. Vamos a esperar. Ya ve el video. Espera que se vayan los poli. Voy. Malón no, Malón está seco, manín. Miren a Malón. Voy a pensar algo aquí. Ah, no, ya no lo tengo a Malón, me lo quitan. Hay que meterlo al taller, al vaina. ¿Y tú estás oficial de aquí? Porque venga ese perro. Sí, es lo que estamos esperando, niño, para que nos dé confirmación. Por León. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No puede, él quiso venirme con pámpano a mí y dije, es que... ¡Wow! ¿Estás loco? ¿Cómo así? Buscando un perro. ¿Qué si está loco? Ya, que te puedes quitar la máscara, por favor. ¿Qué dije, que máscara? Quítate la máscara. Una pregunta, ¿murió el oficial Diol? No, quedó herido. Wow. Quedó herida. Qué sal. No, eso es su trabajo, chaval. Qué pena, qué triste. Tenía que morirse. No, po. Gente, no me puedo ir ahora. Dejamos el carro botado. Vamos a llevar el vehículo al coche. No, déjaselo ahí que lo venga a buscar, vámonos. Maluco, ¿qué se pasa? A mí me dieron un tiro en un pie, maluco. ¿Te dieron un tiro? Sí. Pon una demanda. Vamos a dejar eso botado. El hueso, ¿y esa Uru? Vamos a dejar ahí. Tengo prueba contra el cardiol. No, venga para acá, que te están buscando. Okay. Dígame, a ver, mío. ¿Se lo llevaron? Se lo llevan para el hospital. Ahí lo traen. No, el carro. Ah, no, dejamos eso botado. De la novia de él, creo que era. Sí, algo así fue que yo escuché también. Ah, pero míralo aquí. Doña, no llore. ¿Era de él el perro? ¿Mío? No era de él. Es de mi ex, porque la dejé ya por tener un perro tan malcriado. Ah, pues, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa señora? Ella, no quiero saber de ella ya. Me causa daño psicológico, pensé en ella. Se siente mal. Dígame el nombre ya. Sí, no, mi ex. Ya no quiero pensar en ella, caballero. Usted me obliga a pensar en algo que me hiere mi sentimiento. Pero necesito el nombre, caballero. No, vaya, averigüe. ¿Usted le va a pagar la terapia de nuevo? Claro. ¿Se la paga? Ese pobre hombre en la esquina otra vez llorando. Pues transfiera primero. ¿Cuánto vale? No, pero no, usted tiene que pagarle la terapia, el psicólogo. Se le ganó el nombre, Mía Cepeda. Mira, se pela. Oh. Bien. Wow. Ay, tengo un dolor en la cintura. Hay una Mía López, pero no se pela. Déjame ver. Pela. Ah, pues tal vez se cambie el apellido. Bueno. Tengo un dolor. O me mintió. Aquí fuera. O sea, nunca acabo de descubrirle otra mentira. Wow. Miente. Wow. Corriéndole un pecho. No, mi hermano, pues usted no quiere el cuerno, porque sí. Esa nunca fue suya. No, tiene sentimiento. Tú ves, yo ahora voy a poner una denuncia. Por daños y perjuicios. Daño psicológico. Sí. No hay perjuicio aquí. Al oficial, caco azul, caco blanco y caco negro y caco casi blanco. Pero ¿cómo que yo? Bueno, usted me está defendiendo, ¿verdad? Pero a los cuernos. No fue a nosotros. Y usted le entró a plomo un perro. Ustedes deberían estar destituidos. Y tengo la prueba yo. Tenemos video. Y lo vamos a subir para Twitter para que esté claro. Pero ¿qué hacemos aquí? Está bien. Le dieron un tiro a un perro. Por lo poco se habla del tiro. Del tiro que le dieron a él. Le dieron también yo. No fue él solo. General, la situación fue, cuando llegamos a la situación, un perro le... ¿Cuál es el general?
General, eso es general, como tú lo ves. Claro, claro. ¿Cuánto diste por el rango? ¿Cómo así? ¿Usted está regalando a mi general? Pero ven acá. No, regalando el rango. Un general cogiéndole un pecho. Yo lo que quiero saber, si aquí venimos por un vehículo sospechoso, ¿cómo terminamos con un perro? No, pero eso quiero saber yo. Ahora, ¿usted sabía que los perros son como los niños, que repelen a la gente con mala vibra? Es verdad. O sea, ¿usted dice que mi general tiene mala vibra también? No, eso lo dijo usted. Eso no, ahora los perros vienen con trabajo también. Eso lo dijo usted. General, está científicamente comprobado usted, eso, de que los niños y los perros lo verdad, eso. No se deje subestimar de nadie. Usted es una persona bien fuerte y grande. Un perro no lo va a disminuir a usted. Su gran trabajo. Y Chihuahua era, oye, si tú me dices un pitbull. No sea poco un hombre. No, no, no. Yo estoy procesando el perro. Ese es mayor. Mira, le iba a imitar así. Ay, el tiro que me dieron, entonces. Es una peluca y ven para acá. ¿Usted cómo estaba disparando al perro? Eso seguro fue fuego cruzado. Nah, yo me retiro de aquí, ya yo no tengo nada que ver en esta situación. Aquí una investigación. Ajá. Porque mi compañero vinieron fue por un vehículo sospechoso. Una pregunta, ¿estoy privado de mi libertad? A ellos no les gustan los perros. General, diga. ¿Estoy privado de mi libertad? Dile tú. ¿Usted estaba presente? ¿Quién fue que reparó el vehículo? Es un menor de edad. Yo quiero el bomba que le quitaron al vehículo que tenía los tres balazos. Mío, eso se le dio Ferré, fue al mismo. Ah, Ferré, pero ¿dónde está el vehículo? ¿Usted fue que lo hizo? No, yo estaba viendo ahí porque yo vi. Míralo aquí el vehículo, míralo aquí. ¿Dónde está? Venga, ve. Ah, bien, ellos no me van a dejar ahí. Espera, estacionar bien este vehículo que está más estacionado. Ese vehículo tuvo un accidente, fue a los chocans, según el dueño. Con tres balazos en el lado derecho y uno como a pinchar. Sí, pero en los accidentes explotan la goma, caballero, y eso. Okay. ¿Y la bala? Pero eso eran agujeros, eso pudo haber sido pedra. ¿Cuál es su nombre completo y número de placa, por favor? Bueno, si tú me miras en un espejo, te complica. El tiro te metió a meñique del tiro. Pero si yo me miro, se complica. Adiós. Pero tú tienes los huevos ya, siempre explícame eso. Pero miren, él se quedó. Bien, vamos a darle los bombos, ven. Bueno. Venga, mire los bombos para aquí, venga, mire los bombos para aquí. Ya, ¿qué se queda? La sangre. Eso era así. Tenga su bombo para ahí, mírelo ahí, mírelo ahí. Hey. Míralo ahí, su bombo, míralo ahí. ¿Y los faldones? No. Se le dio en Ferré. Venga, quítale el Ferré. Venga, ¿cómo que le quita el Ferré? ¿Y usted ha visto que el Ferré se quita? Eso se pone duro, bueno, y se vuelve parte del carro. Bueno, mi hermano, dele lija. Le van a dar lija porque yo quiero saber si el caquillo de la bala está ahí todavía. Ah, pues usted se estará volviendo loco, eh. Moreno. Dígame. ¿Y usted se está volviendo loco, eh? No, yo quiero ver. Yo se lo dije claramente. No le toquen el carro porque eso es evidencia. Vaya y busque una orden que no obligue a quitar el Ferré al carro porque eso es dinero, perdido dinero y de tiempo. Ah, entonces yo di una orden aquí de que no toquen el carro porque evidencia. Ustedes lo hacen, entonces también. Pero usted no vino con orden de que ese carro evidencia. Maestro. ¿Y tus papeles? Usted no puede venir que porque usted es general diga para el workflow de un taller. ¿Usted sabe que sí? No, usted no puede. Lo que pasa es que el que repaló el vehículo es un poquito, tiene problemas de audición. Yo lo mandé al hospital a la chequearse. Pero entonces, por eso lo repaló. ¿Cómo se llama? Pero él simplemente hizo su trabajo, guau. Exacto, eso fue el trabajo que él hizo, le pidieron reparación y ya. Ajá. Entonces, usted me dio su palabra a mí de que dijo que no lo repararon y yo así le pasaron por encima. No. Usted viene haciendo otra mierda aquí, entonces. No, usted me excusa, pero usted me jaló para allí para hablar conmigo. Yo estoy por darle, por cocotarlo a este hombre. Yo di orden. Usted dijo, yo di la orden y ellos no pueden ser locos. Así mismo me dijo usted a mí. Bueno, está bien, pero no le estoy explicando que el caballero tiene problemas auditivos. Yo lo que sé es que ustedes le entran a tirar un perro. ¿Por qué no hablamos de eso? Y tengo la prueba. Y le dieron un tiro al dueño del taller. Y tentaron contra la vida de todo el mundo aquí, tirando plomo dentro de un taller. Ay, no me lleve el tiro. Pásale la prueba. Usted sabe para quién más le manda. Para el propietario del perro, que tiene un perro rabioso suelto, sin correr. Rabioso. Es que se sintió amenazado el perro. No le ha dado fiebre, general. ¿Cómo fue? No tiene fiebre nada por la mordida. No, tengo temblor, hermano. Ya mejor que ustedes se vayan y lo dejen así. Ah, bien, pues, sí, dejen eso así para que no salgan perdiendo más por lo menos. Exacto, van perdiendo ahí. No. Van a perder claro, ustedes. No, está perdiendo tú porque tú entras. Espérate.
Vamos a calmarnos. Lo primero es, espérate, vamos a calmarnos. Lo primero es que tú llegaste aquí. Permiso, Leol, permiso. No me levanta la voz en mi negocio. Lo primero. Normal, cállese la voz. Espérese, eso es lo primero. Espérese, eso es lo primero. Permiso. Segundo, yo soy una persona que paga impuestos. Tercero, usted sacó el arma suya, reglamentaria, para un perro en vez de sacar su taser. Para poder protegerse. Perdón, que no he terminado, Leol. No he terminado. Espérese. Emisito propietario, escúcheme. Disculpe, señor oficial. Caballero, pero me está subiendo la voz a mi general, pero es que su general está aquí faltándole. A sacar pistola aquí a tiro, vaya usted mata a una persona que no tiene nada que ver. Entonces usted agarra y saca su pistola cuando se siente amenazado donde sea. Y él, lo que a mí me da risa es que él quiere parar el workflow de un taller entero. Dice, porque usted es general, venga con un fiscal aquí, con juez y con órdenes y vainas legales para que se dé. Usted no puede venir a hablar y que yo soy general fulano de tal, porque no andamos en esa. Vamos a hacer lo siguiente: le pide una disculpa. Bien. Conveniente que cose. Yo ahora voy a venir con la orden de fiscal. Y todo lo que obstruyeron la investigación y pusieron mano en ese vehículo con la evidencia que la jodieron ya, porque la jodieron, se van a ir todos presos. Así que es una amenaza. Arbitrariedad se llama eso. Arbitrariedad. Nos vemos. Va de ahí. Váyase de ahí. No hay problema. Es más, Leol, haz lo que tú quieras, que yo te voy a pelear con mi abogado. Y ahora prepárate, porque cuando venga con la orden, este taller se va a cerrar hasta que se haga una respuesta de lo que pasó. Y es lo que usted diga. No, y tú eres fiscal, para tú estás hablando disparate. Y voy a venir con la orden. Está hablando ñeca. General, hay que ponerle una demanda a todos nosotros por intento de asesinato. Mira, hasta los perros tienen miedo. Mira, vino con un caco para que no le den. Triste perro. Pobre perro vino con un caco para que no le den. Vino con un caco de Watson para que no le den su plomazo. Mira, mira. Se va a trabajar. Aquí todas las personas que están aquí son testigos de que usted sacó su pistola y empezó a tirar tiro a los locos. Tolito. Fue a lo loco, señor oficial anciano. Fue a lo loco porque me pegó un tiro a mí. Quité mi video. Mire, señor Coco, normalmente una orden judicial toma 24 horas para ser emitida. No me le digo. Venga, vamos a aprovechar que la policía está ahí entretenida para hacer otro atentado. Allá vamos, no vamos. No se vayan todos para que. Señorita, quédese ahí con el perro entreteniéndolo. Usted lo va a morder de nuevo. Mándelo a morderlo. Bueno, no, espérate, después te lo van a lamber. Recuerda pasear. ¿Dónde estás fuera? Ya nos vamos nosotros cuatro, los que estamos aquí. ¿Dónde estás? Quédate ahí, haciendo allá antes. Entretenlo y dile que se calle de todo. Quíllalo. Ok. Cuidado, no si me meten preso. ¿Cómo la tiene? Vamos. Pasa por allá. Yo no la tengo, ¿no? La llave de esa guagua, ¿no? ¿Quién tiene la llave de esta camioneta? ¿Quién de ustedes tiene la llave de esta camioneta? Yo no. ¿Ninguno? Soy yo. Voy. Vendí un pronto, dámelo. Maneja tú, No, cógela. Manejo yo. Cógela. Okay. Esa guagua tiene. Maldral, le dije que la llave es única. Ay. Bárbaro. Ok. Esa llave es única ahí. ¿Quieres manejar tú? Dale, ven. Dale, ven, quítate el flow tú y dale para allá adentro. Déjalo ahí el perro, vamos. Quítate el flow. ¡Ahí va el perro! Es verdad. Recoja. No, espérate. Quítense la ropa. Se lo está llevando el perro. Quítense la ropa. ¿Y qué es eso tan rápido? Cuidado con el pelo. Dios mío. Pero está enganchado, güey. Sí, ya él está aquí montado. Llámame bien con la ropa. No podemos hacer nada con esta ropa por ahora, porque después. Guarde ese perro, guárdalo, porque es que esa gente está por darle para abajo. Yo lo voy a guardar en la guardería. Dios mío. Oye, que le van a dar persecución al vehículo negro. Oh. Yo creo que le van a dar persecución a ustedes por andar con el perro. Está bien. Dale para allá, para el taller. Cruza por ahí, bandía. Que yo desde aquí mismo montado le voy a dar par de pepazos. Es para atrás, no es por ese, es por el otro.
Normal. Es por aquí, es por aquí. No, no, es por aquí. Bueno, a la izquierda. Taller? El otro taller es a la izquierda aquí. Ah, ya, ya. Esta misma calle va abajo con todo. Si quieren dar persecución a la guagua, si ustedes quieren, cámbienla. De hoy. Ay, cuidado, 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 cuidado. Míralo ahí. Ponga el máscara ahí para que no le vean la cara. Avanza, avanza. Lápido, ponte máscara. Yo no tengo. Tengo. Yo creo que sí, déjame ver. ¿Cómo llegaste a mí? Ven aquí. Avanza, cruza, cruza, avanza con todo. Sigue, sigue, sigue. No te pares. Bien, dame, 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 dame. Sigue de largo, sigue de largo. Oye. Sigue de largo. ¿Me voy? Sí, vámonos, vamos. Vale. Ya, sí, ya está bueno, ya. Ya está bueno, ya está bueno. Ya con ese plomito está bien. Ahí, ahí. Vamos para la casa. Sí, vamos, vamos. La doña no, cuando tú tiras plomo, gente, la doña se manda sola. Los plomazos llegan solos. Mandan alerta cuando tú tiras plomazo. Hay que mandar a doña. O bueno, sí, depende de la situación, pero... Como eso fue que pasamos, nada más y tiramos plomazo. Dale, dale para la casa, dale para la casa. Vamos con otro vehículo. Ese es el huevo. Como tú le vas a decir que no llores. Mira, Luno, donde va enganchado. Luno sí está loco, manín. Moto, sí, yo voy a venir en una moto. Yo voy a venir en una moto de allá para acá. Yo vengo en una moto. Yo vengo en un motole. Llévalo kill el perro hoy. El perro lleva dos kills. Y Luno tiene rabia. De que el perro lleva dos kills. No, él no tiene rabia, nada, no, él no tiene rabia. De que el perro lleva dos kills. Wow. Ahí nos fuimos. Ya me saco un motor, quítame este flow. Ahí me quito la máscara. Este bulto. Ahí. Nos fuimos. No, no, es un motor.